Bienvenidos al cuarto capítulo de su programa Gestión Municipal, un programa desarrollado por la Municipalidad de Mulchen en conjunto con la Dirección Comunal de Educación. En este cuarto programa vamos a conversar de diversos temas. El primero de ellos es la celebración del Huetripantu, el Año Nuevo Mapuche que celebramos junto a los establecimientos educacionales rurales de nuestra comuna y también junto al Liceo Nuevo Mundo. Para conversar acerca de ello nos encontramos con nuestro alcalde Jorge Rivas Figueroa. ¿Cómo está, alcalde? Hola, Mauricio, gusto saludarte. Y también nos encontramos con el profesor Rolando Carrasco, quien es el coordinador de los microcentros de las escuelas rurales de acá, de la comuna de Mulchen. ¿Cómo está, profesor? Bien, un agrado estar acá acompañándonos en este programa, Mauricio. Así es, y durante la semana pasada realizamos una gran celebración del Huetripantu en el Estadio Municipal de nuestra comuna. Ya estuvieron presentes, como bien lo decía, los establecimientos rurales y también el Liceo Nuevo Mundo. Fue una gran celebración, donde tuvimos una rogativa que se realizó en la cancha número 2 del Estadio Municipal y ahí pudimos estar todos presentes y también estuvo presente el alcalde. ¿Qué le pareció esta celebración? Una hermosa actividad, especialmente porque acá se convocan los colegios del sector rural, principalmente. Estuvo también el Liceo Nuevo Mundo, de acá del sector urbano, y algunos otros funcionarios también que participaron de dicha actividad. Pero principalmente valoro el trabajo que sobre todo hacen los colegios del sector rural desde distintos lugares, que llegan acá a la comuna. Ya este es el tercer año consecutivo en que estamos celebrando esta fecha especial para el pueblo mapuche, como es el Huetripantu o el Año Nuevo Mapuche, como bien tú lo has señalado. La verdad que es una actividad que convoca mucho público, involucra además también el trabajo de los apoderados, de los estudiantes, de los profesores, de los vecinos del sector. Cada uno hace una presentación de su trabajo y además de las comidas que preparan, alimentos, todo, la verdad, muy, muy sabroso, muy, muy hermoso además. Y por supuesto estuvo acompañado en su inauguración por la rogativa mapuche que hizo el profesor Raimán del Colegio Pilguén, y donde pudimos acompañarlo junto a las demás autoridades, junto también al director de educación, profesores, vecinos en general, en la inauguración de esta linda actividad como es el Huetripantu, el nuevo año mapuche, y como bien lo señalo, que convoca una gran cantidad de estudiantes, profesores y público en general. Y yo quiero felicitar a todos los colegios, incluido el Liceo Nuevo Mundo, que también estuvo presente, porque además pudimos estar saboreando cada uno de los alimentos que prepararon. Así que muchas gracias y felicitaciones a cada uno de los colegios presentes. Conejos, codornices, estofados, de todo hubo ahí. Para disfrutar más estofado que todo. En todos los puestos había un estofado distinto. Sí, sí. Pero esta celebración del Huetripantu se da en el solsticio de invierno. ¿Cuál es la importancia que tiene esta celebración mapuche que realizamos en el Estadio Municipal? Es celebrar el Año Nuevo Mapuche. Ellos empiezan un nuevo ciclo que es el día 24. ¿Ya? Yo creo que esta oportunidad, como decía don Jorge, es la tercera vez que lo realizamos, contando con el apoyo del municipio primero que nada. Porque acá nosotros tenemos a don Jorge que siempre está acompañando esta actividad. El primer año, cuando se le planteó la posibilidad de hacerlo acá en Mulchen, él estuvo muy llano a participar a través del Departamento de Educación, con el Departamento Extraescolar también. Todos los profesores nos comprometemos a realizar esta actividad. A cada comunidad educativa está participando. La organización, yo creo que se vio desde un inicio, cuando por primera vez hicimos los pueblos originarios ya de nuestro país. Cada escuela presentaba un pueblo originario. Posteriormente distribuimos los pueblos originarios, los fuimos rotando. Y esta vez fue la temática solamente del pueblo mapuche, en el cual se destacó la joya, la vestimenta, las comidas, todo eso. Fue una gama de trabajo y apoyados también por el colegio, por el Liceo Nuevo Mundo, que este año se nos incorporó. Y felicitar a toda la escuela, me voy a dar la licencia de nombrarlas: Escuela Pilguén, Escuela Los Hinojos,
Escuela Alhuelemu, Aurora de Enero, Rapelco, San Luis de Malvén, Bureo, Munilquizaurieta, Casa de Pile, Santa Adriana, El Edén, El Parrón, Liceo Nuevo Mundo. Hay un esfuerzo muy importante acá de cada escuela porque viene con todo su niño y con todo su apoderado. Es una actividad, me gusta, porque está reflejado el compromiso que tiene cada comunidad rural con su escuela. ¿Ya? Porque el momento que nos encontramos con alumnos, apoderados y profesores, habla de una unidad de grupo y además nosotros como microcentro, una unidad de equipo, que en cierta medida da buenos resultados y hemos ido de menos a más. Esta presentación fue mucho mejor que el año pasado y agradecer el apoyo de los que están acompañando nuestra actividad que la hemos instaurado en Mulchen. Muy buena actividad por lo que pudimos ver durante este tercer año que se lleva a cabo. También el Liceo Nuevo Mundo participa más que nada porque tiene al facilitador intercultural dentro de sus aulas. También él participó en la inauguración de la plaza del Liceo Nuevo Mundo y acá acompañó al profesor Raimán en la rogativa que se hizo al principio. Don Juan Melinao. Sí. Bueno, él efectivamente facilitador intercultural dentro del Colegio Nuevo Mundo. Yo de verdad me alegro mucho que también se haya integrado este año y que ojalá en los próximos también esta actividad se siga manteniendo. Este es el tercer año que nosotros hacemos esta celebración. Creemos que también refuerza la identidad de nuestra comuna con el pueblo mapuche. Nosotros somos descendientes, somos de estos pueblos. Hay una mezcla con los españoles y los pueblos originarios, pero nosotros no podemos dejar de lado ni no recordar este momento especial para el pueblo mapuche cuando inician este nuevo ciclo. La gente celebra la noche de San Juan, a propósito del nombre de facilitador intercultural. Hacen pruebas y uno se recuerda en su casa también. Es una tradición y ojalá que no se pierda, que se mantenga en el tiempo, y somos nosotros los llamados, en especial los colegios, los profesores y la comunidad educativa en general, a reforzar y a mantener viva este tipo de celebraciones. Y eso es lo que estamos haciendo. El tercer año, como bien lo decía el profesor acá, que ha ido mejorando, ha ido creciendo. Esperamos que los próximos sea mejor. Creemos que aquí se ha avanzado mucho y ese es el trabajo conjunto de toda la comunidad, donde se integran los estudiantes, los apoderados, los profesores. Además hay un entusiasmo, sí. Hay una alegría que se irradia, cómo la gente se compromete, mientras lo decía, estofado, asado, perniles de chancho, queso, piñones, catuto, en fin, tortilla, una cantidad de comida. Pero más allá de lo sabroso que está cada uno de los platos que nosotros nos servimos, aquí hay claramente un compromiso, ganas de la gente, de los vecinos. Y eso se valora cada vez que nosotros hacemos una actividad en la cual está involucrada la comunidad. Por supuesto, nos sentimos doblemente satisfechos, porque eso es lo que buscamos. No sacamos nada de preparar una actividad desde arriba cuando no hay involucramiento también de otros actores. Y eso es lo que hacemos acá, especialmente como bien lo señalaron, en el sector rural, donde hoy día el colegio es un ente fundamental dentro de la convivencia de la comunidad en general. Así que por eso doblemente el valor merecido por lo demás que tienen hoy día estos colegios que llegan en esta fecha que yo me imagino se preparan con mucha antelación y esperan en este momento especial. Así que felicitaciones al profesor acá, que él representa a todos los colegios que ha mencionado al estar en este programa dedicado exclusivamente a esta celebración. Y agradecimiento y felicitaciones a todos los que estuvieron ahí presentes, porque como bien lo señalo, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos también de nuestro pueblo originario. Nosotros somos hoy día parte de ellos también. Entonces, eso es lo que tenemos que... No tenemos que dejarlo de lado ni perder de vista. Aquí tenemos que reforzar cada día más nuestra identidad. Y ese trabajo que ustedes realizan, por supuesto, conlleva también ahí. Profesor, acá hay un involucramiento, como bien lo decía el alcalde, como bien lo decía usted, de todas las partes de la comunidad educativa, los apoderados, los profesores, pero también los alumnos. ¿Cómo ellos ven
esta celebración porque hubo una masiva participación de estudiantes, quienes participaron también en la rogativa al principio, en las distintas actividades, tocaron música, de todo hicieron esto. Bailaron. Bailaron también. Claro, sí. No, nosotros, como le decía yo al inicio, el primer año fuimos probando cómo era. Ya el segundo año ya no fuimos preparando más. Es decir, hablamos de los pueblos originarios durante el mes de junio. Ya cada escuela hace actividades en las distintas asignaturas, ya en donde vamos viendo, por ejemplo, en artística, los dibujos de los pueblos originarios, hacemos un mapa de los pueblos originarios, y los niños ya están preparados, tienen el conocimiento de lo que se está haciendo en esa fecha, la importancia que tiene. Entonces, el compromiso de los niños por participar es muy bonito, están muy entusiasmados. Nosotros entramos en marzo a clase y ellos ya me están preguntando si este año vamos a participar del Huetripanto. Entonces, ya es un trabajo que uno hace desde el inicio, pero después los niños solo empiezan ellos a tomar sus decisiones y a preguntar si vamos a participar o no vamos a participar. Yo creo que partiendo de esa primera actividad que hicimos hace 2 años atrás, ya da el pie para seguir haciéndolo. Y los niños entusiasmados, el apoderado también, no hay que dejarlo de lado, porque es importante a veces la vestimenta con la que muchos niños se fueron vestidos este año. Ellos tuvieron mucha dedicación, claro, la misma comida. El hecho, yo siempre los felicito a nuestros apoderados, porque del momento que ellos hacen que sus niños participen, ya están demostrando un compromiso con una actividad determinada. ¿Ya? Aparte del compromiso que ellos tienen como escuela, tienen un compromiso por las actividades que hace cada escuela. ¿Ya? Y qué mejor que verlo acá a nivel comunal, esta muestra y este compromiso, que hay que destacarlo otra vez, como dice don Jorge, hay un compromiso de por medio. ¿Ya? Y hay un compromiso de todas las partes que forman la comunidad educativa, los profesores, el apoderado, el alumno, el departamento de educación, con todos los funcionarios. Hay que armar una carpa, hay que armar stand. Es un compromiso, ¿no? Uno dice ya está la carpa armada, pero hay algo detrás, hay un trasfondo, hay trabajadores que se esfuerzan en tener eso bien puesto. Entonces, yo creo que estoy muy contento por la actividad y destacar a nuestros alumnos que vemos gran cantidad y participación. Muy bien, sí, hay un trabajo también de la SECPLAN, de la gente de la SECPLAN en la instalación de esta carpa, que se instalaron 8 cuerpos de la carpa, la misma carpa que se ocupa para la fiesta del trigo, para las actividades grandes de la municipalidad, así que también hay un trabajo no solo de la parte de educación, no solo de los establecimientos educacionales, sino que la municipalidad en general, finalmente en este Huetripanto y en distintas actividades que se realizan al interior de la municipalidad y con la gente, obviamente. Sí, claro, contamos siempre con la colaboración también de los funcionarios que están tras bambalina, como se dice, pero que por supuesto hacen toda la cooperación y apoyo logístico en cada una de las actividades que se llevan a cabo, y esta no es una excepción. Pero también destacar acá que nosotros incorporamos a la comunidad rural. Yo, mientras hablaba el profesor acá, pensaba también en las olimpiadas rurales que hacemos en el verano, en la incorporación en este encuentro también Moluche, que hacemos en el verano, donde las comunidades se preparan y participan acá. Y eso la gente lo agradece mucho, Mauricio. Nosotros hemos escuchado testimonios que ellos se sientan también incorporados a Mulchen porque son parte de nuestra comuna. Entonces, este tipo de actividad, el Huetripanto, tercer año consecutivo, las Olimpiadas Rurales, que la gente venga acá, que participe, que se relacione también con la gente del sector urbano, que se involucre en el fondo, que pueda compartir con ellos, por supuesto que yo creo que es un gran paso, un gran avance, y decirle un abrazo a la gente también del sector rural y decirle somos todos, no es solamente la zona urbana, sino que también la zona rural, pero para eso ellos tienen que sentirse parte. ¿Y cómo lo hacen? A través de estas actividades. Por eso es que el gran compromiso, más allá, como bien lo decíamos, de todos los platos ricos que ellos preparan, aquí hay un trabajo, hay una responsabilidad, un compromiso de ellos. Lo mismo que en las Olimpiadas Rurales, y uno los ve viajar en familias que llegan acá a la comuna a disfrutar del tiempo que dura cada una de estas actividades, que esperamos, como bien lo señalo, sigan creciendo. Participar de una rogativa con todo lo ceremonial que ello también significa, y con el respeto debido también por las creencias mismas del pueblo mapuche. Es importante respetar nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestros credos también. Uno no puede pensar que los demás tienen que
tener un pensamiento similar o actuar como uno actúa, ¿no? Aquí hay un respeto debido entre nosotros los seres humanos. Así que estamos muy conformes que ocurra y que cada día también el sector rural se sienta que es más parte de nosotros. Bueno, queremos despedir este primer bloque, no sin antes despedirnos del profesor Rolando. Muchas gracias por acompañarnos en este primer bloque del cuarto programa de gestión municipal. Gracias, Mauricio, por su invitación. Muy contento otra vez de estar acá expresando nuestro agradecimiento de todos los profesores rurales, incluidos los asistentes de la educación y manipuladora. ¿Ya? Son personas que están muy al lado de cada escuela. Y agradecer a don Jorge en representación de la municipalidad, a la dirección de educación, a la sección de extraescolar, ¿ya? Que insisto, fue un esfuerzo grande que se hizo para que todo salga bien. Hay gente que está atrás de eso. Y agradecer, y esperando que el otro año la convocatoria sea mayor y sea mejor. Muchas gracias por su invitación. Esperamos que sea un mejor Huichipanto que este año, pero este año la vara quedó alta. No, sí quedó alta. Esperamos a ver qué pasa el próximo año. Y a ustedes en sus casas, los invitamos a visitar a nuestras redes sociales. www.munimulchen.cl es nuestra página, y también Munimulchen en Facebook y en Twitter. Los dejamos con la nota que realizamos de la celebración del Huichipanto en el Estadio Municipal de Mulchen. Con la participación de los establecimientos educacionales rurales de Mulchen y del Liceo Nuevo Mundo, se llevó a cabo la celebración del Huichipanto o Año Nuevo Mapuche, el cual se realizó en el Estadio Municipal de Mulchen. Una gran asistencia tuvo esta actividad, donde los participantes se congregaron para realizar la tradicional rogativa mapuche, que marca un cambio de ciclo y una renovación para los pueblos originarios. En esta celebración del Huichipanto estuvo presente el alcalde de Mulchen, Jorge Rivas, quien estuvo acompañado por concejales, el director del DAEM, David Riquelme, y la comunidad educativa del área rural de Mulchen, quienes pudieron recorrer todos los puestos que se instalaron para esta ocasión, donde pudieron conocer distintas características del pueblo mapuche. El profesor encargado de la escuela Pilguén, Ignacio Raimán, señaló que este Huichipanto es importante para la naturaleza y las personas, pues permite renovar las energías, y sostuvo que en este evento se buscó mostrar el pueblo mapuche en todo su esplendor. Lo que quisimos este año es mostrar en todo su esplendor al pueblo mapuche. Tú vas a encontrar en los stands la comida, el territorio, las armas, las bebidas, la muerte que está a cargo del Liceo Nuevo Mundo, están las joyas. Entonces queremos mostrar en todo su esplendor para que los niños, la gente, la escuela aprenda aún más de nuestro pueblo mapuche que está en nuestras raíces. Joana Troncoso, profesora de educación diferencial de la escuela Pilguén, manifestó que una vez terminada la rogativa, lo principal es compartir los alimentos y dar las gracias a la tierra por todo lo que entregó durante el año. Lo principal es, una vez que se hace la rogativa, es compartir los alimentos. Todo tipo de alimentos, entre los más importantes son los piñones, el mote, etcétera. Pero eso es compartir, de eso se trata, compartir, dar las gracias a la tierra por todo lo que nos entregó durante el año. Entonces, como eso. El alcalde Jorge Rivas se mostró contento de poder ser parte de esta actividad y agradeció a las unidades educativas participantes y al DAEM por haber organizado un evento de gran nivel para realizar esta celebración de los pueblos originarios. Estamos muy contentos de participar de este Huichipanto junto a los colegios, principalmente de la zona rural, apoyados por supuesto por algunos de acá de la zona urbana. Y agradecemos que se hayan tomado todo este tiempo para organizar esta actividad, una linda actividad que ya estamos desarrollando por tercer año consecutivo prácticamente. Ellos viajan desde los distintos sectores rurales, preparan alimentos, de todo hay acá, la verdad, una mesa muy contundente. Agradecemos también la preocupación de los apoderados, de los profesores, de los estudiantes. Agradecerle también al Departamento de Educación que dirige don David Riquelme. El Año Nuevo Mapuche se celebra con el solsticio de invierno, el que da inicio a un nuevo renacer de la vida, fenómeno que ocurre a partir de cada 21 de junio, fecha en que se manifiesta la presencia del viento, el agua y el frío, sucesos que dan pie a la formación del nuevo ciclo de la Tierra. Ya estamos de vuelta con el segundo bloque de nuestro programa Gestión Municipal. En esta oportunidad conversaremos acerca de una actividad que se llevó a cabo hace poco tiempo, hace pocos minutos, puedo decirlo, la firma del convenio para la construcción de la Plaza Bureo, una construcción
que tiene una inversión de cerca de 1.400 millones de pesos, más de 1.400 millones de pesos, 1.487 millones de pesos, es que la memoria no me falla, y que es muy importante para la gente de ese sector. Para conversar sobre ello, continuamos con el alcalde Jorge Rivas, pero también incorporamos a la presidenta de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, la señora Flor Constanzo. ¿Cómo está usted? Bien, agradecida por su invitación. Feliz también por esa firma que se ha esperado por tantos años, que ese pedazo estaba variazo, que estaba llamado a basura, esto, al menos ya con esta plaza va a ser una buena inversión, son hartos millones y ojalá cuidarla entre todos nosotros, porque para los niños que van a tener juegos, ya va a ser un espacio más recreativo para todos nosotros y le va a dar más vida a esta población y valor y todo, más para turismo, para todo, porque va a ser muy hermosa. Yo estuve muchas veces presente en reuniones que nos invitaron a ver todo el plano, la gestión que se estaba haciendo, cómo se iba a hacer la plaza, es hermosa. Y Felipe, bueno, yo en ese tiempo era secretaria, don Carlos Fernández era el presidente, yo hace poco que asumí la presidencia de la Junta de Vecinos, y feliz de estar acá, que a lo mejor le hubiera gustado a don Carlos, que llevó 14 años dirigiendo la Junta de Vecinos, pero en todo, pues feliz, y la gente que me ha comentado, porque es algo que nos va a ser una cosa muy buena. También agradecer al alcalde por su gestión, porque este sitio de que nos entregaron la población de más de 10 años ya casi, que nosotros recibimos nuestra población cuando vino el presidente Lagos a entregarnos, y venía con que iba a ser una plaza. Con el espacio verde. Con espacio verde y todo para la gente de ese sector. Pasaron los años y no se veía nada, no se veía fruto. Muchas veces vecinos querían que se ocupara para hacer una población, por último, para que no estuviera ese espacio que está oscuro, llama a delincuencia, basura. Y esperamos por muchos años hasta que llegó esta administración, don Jorge, y se la jugó para que pudiéramos ver este fruto ahora. Y feliz por esto, que ya se firmó el convenio, ya los recursos están, y se va a poder construir y ver ese sueño que ya hemos esperado todos los que estamos dentro de la población, y sobre todo los alrededor de ese mismo sector, que le va a dar otro valor a sus viviendas. Eso va a ser algo, porque por lo que yo vi es una maqueta muy linda y mejor. Qué mejor una hermosa área verde y juegos infantil y recreación que nosotros esperamos por tanto tiempo. Feliz de eso. Qué bueno. Son cerca de 9.000, más de 9.600 metros cuadrados, casi 10.000 metros cuadrados los que constituyen esta plaza, que ya se firmó el convenio para los recursos y ahora tiene que empezar a trabajar Manuel Guaya. Bueno, efectivamente estamos muy contentos. Este miércoles miércoles 29 de junio firmamos el convenio junto al intendente, junto a la presencia también de las demás autoridades, junto a la presidenta también actual de la Junta de Vecinos de la nueva población Bureo, a quien agradezco la gestión, a ella, a toda su directiva, por el compromiso permanente también. Saludar a don Carlos Fernández, que seguramente también lo está viendo en su casa, a la directiva, que también le tocó dirigir a él, y expresarle que estamos muy contentos de haber firmado este convenio. ¿Por qué? Porque a la gente hay que contarle que, si bien es cierto, este proyecto se aprobó el año pasado, cuando estuvo el Consejo Regional presente acá. En octubre del 2015. En octubre del año 2015, primera vez que viene el Consejo Regional acá, con sus 28 consejeros, con su presidente y junto también al intendente regional. Aprobaron este proyecto, pero obviamente este proyecto involucra ciertos procesos y ciertos pasos también dentro de estos procesos. Y uno de ellos es, primero, presentar el proyecto, transformar esa idea que tenían los vecinos, que era ocupar este espacio. Cuando se hizo esa población, quedó este espacio ahí como un espacio, lo que se llama técnicamente equipamiento o área verde, ¿ya? Sin embargo, yo tengo que decirlo, nunca se hizo absolutamente nada con ese lugar. Aquí no había un proyecto, no había un anteproyecto para realizar esta plaza, para ocupar este espacio
en equipamiento. Si bien es cierto, habían vecinos y vecinas que a lo mejor anhelaban poder construir más viviendas o construir espacios deportivos, pero no se podía porque dentro del plano general este espacio había quedado determinado para equipamiento. Yo participé de la inauguración de estas viviendas en mi calidad de concejal. En su oportunidad tuve la posibilidad de conversar un minuto muy breve con el presidente Ricardo Lagos de ese entonces y plantearle, agradecerle en esa oportunidad la inversión que había hecho su gobierno en Mulchen a través de la recuperación del programa Chile Barrio principalmente, y pedirle que ojalá este espacio que había quedado ahí se pudiera concretar definitivamente en una en un espacio adecuado para las familias que viven en el sector. Sin embargo, no tuvo eco, no se logró durante todos estos años que pasaron, no se logró nada. Nosotros asumimos el desafío, estaba para equipamiento, para construir una plaza, por más que quisiéramos a lo mejor haber construido otras cosas, no se podía, porque los planos decían que había quedado destinado, y así se había aprobado en su oportunidad el proyecto completo con el loteo de la vivienda. Que ese espacio, no se podían hacer, no se podía hacer otras cosas, no se podían construir más viviendas, ni se podían construir canchas, salvo momentáneamente como lo ocuparon los vecinos por largo tiempo. Entonces, nosotros aprovechando el destino de ese terreno, hicimos un proyecto en esa oportunidad, empezamos a trabajar con Yolanda, luego con Pablo Pinto y a todo el equipo de la SECPLAN, y finalizamos también con Manuel Guaya y con Pablo este proyecto con la intervención de los vecinos. Los vecinos han felicitado el área verde de la avenida que postulamos y que se logró concretar. Han felicitado el proyecto de diseño que estamos terminando en el sector de Las Canoas, que también es un área verde hermosa, un proyecto ahí donde hemos invitado a participar en más de alguna oportunidad a los vecinos y vecinas del sector. Y hoy día hemos concretado la aprobación de este proyecto, que es un gran proyecto, como tú lo dices, prácticamente una hectárea en la cual se va a invertir, donde vamos a construir esta gran plaza. Esta plaza que involucra alrededor de 1.500 millones de pesos, 1.487 para ser más específico. Por supuesto que estamos conformes hoy día de haber firmado este convenio, porque luego de la aprobación viene lo que se llama la firma de convenio entre el intendente y el alcalde de la comuna favorecida, que en este caso somos nosotros. Firmamos este convenio y ¿qué etapa viene ahora? Que ahora llamamos a todas las empresas interesadas a través de un proceso que se llama licitación pública. Nosotros no podemos llegar y contratar al empresario A, B o C, porque si no eso se prestaría, ¿cierto?, para otras malas prácticas como se ha hecho en el país y como se venía haciendo en su oportunidad. Y todo lo que se ha descubierto, sino que hoy día hay que hacer una licitación pública lo más transparente posible, de manera de darle la posibilidad a todos aquellos empresarios o empresarias interesadas en construir esta plaza bajo los requerimientos y las condiciones que el proyecto contempla, cuyo monto, como bien lo decimos, alcanza casi los 1.500 millones de pesos. Y que involucra mobiliario urbano, sombreadero, áreas verdes, juegos, escaños, plaza activa. Es un tremendo proyecto que sin ninguna duda va a venir a mejorar la calidad de vida, a valorar más aún el sector, las viviendas de ese sector. Y yo de verdad soy uno de los más contentos, Mauricio, porque uno ve las tremendas áreas verdes que se construyen en Providencia, en Vitacura, en Las Condes, donde vive la gente mayormente adinerada. Entonces, nosotros hemos apostado también por llegar con estos grandes proyectos donde viven las familias más esforzadas, esos que se levantan todos los días a temprana hora de la mañana, que llegan a altas horas a su casa porque trabajan todo el día para poder llevar el sustento a su hogar. También tienen derecho a este tipo de proyectos. Por eso yo quiero agradecer al intendente, al gobierno regional en general, porque ellos nos aprobaron este proyecto, creyeron en nosotros, hoy día firmamos este convenio, vamos a licitar y las empresas interesadas van a postular. Viene, por supuesto, un tiempo en el cual hay revisión de todos los postulantes, luego se adjudica, hay una comisión que adjudica, se le adjudica a la mejor oferta, en este caso, que hace el empresario, tanto en garantía, tanto en tiempo, oportunidades, etcétera, etcétera, según la evaluación técnica y económica que se hace del proyecto. Y lo más importante es que le pedimos a la empresa que se adjudique este proyecto,
que le dé trabajo, ojalá principalmente a la gente del sector, porque este proyecto, su ejecución va a llevar mínimo, creo yo, un año aproximadamente, en que desde que se inicia hasta que verla inaugurada. Así que estamos muy contentos de responder a la necesidad de este sector, que, como digo, le va a dar vida. Es una plaza espectacular. Y hemos llegado a lugares, como bien señalo, donde a lo mejor nadie cree que era necesario llegar con un área verde de este tipo, con un proyecto de este tipo. Nosotros creemos en ello. Creemos que es necesario llegar con proyectos de esta naturaleza que mejoren el bienestar, la calidad de vida de la gente y, por supuesto, valoren todo el sector. Porque nosotros no solo beneficiamos a algunos, sino que tratamos de llegar a todos los lugares. Así que felicitación a todos los vecinos de la población Nueva Bureo y esperamos que, como bien señalo, porque aquí va a trabajar un gran equipo, que principalmente todo lo que puedan contratar de la población Bureo lo hagan. Este proyecto finalmente fue el más grande que aprobó el Consejo Regional en esa pasada para Mulchen. En esa oportunidad nos aprobaron dos canchas de césped sintético, una entrada al cementerio que hoy día está en licitación, sí. Una cancha que ya está terminada, dos canchas más que vamos a empezar a construir, y también se nos aprobó los camarines del Estadio Fiscal, que también están en licitación en esta etapa que yo acabo de señalar. Pero en cuanto a monto, hoy día en monto, por supuesto, la plaza fue la más grande, porque hay mobiliario antivandálico, hay mucho maquinaria, plaza activa, juegos que cuestan, tienen un gran valor y que además son durables, pues no son cosas que van a colocar ahí que el día de mañana se van a sacar de un momento a otro, no, son mobiliario adecuado para que dure y perdure por muchos años. Señora Flor, como bien decía el alcalde, este es un lugar de casi una hectárea. Una hectárea que los vecinos van a tener que cuidar, una hectárea que les va a ayudar también en tema de seguridad, porque obviamente actualmente no tiene iluminación, porque es un espacio que no tiene nada. Así pero es. Cuando ya llegue la plaza va a ser un espacio iluminado, va a ser un espacio con juegos infantiles, o sea, toda la comunidad va a poder llegar ahí. Exactamente, lo más que va a haber harta iluminación, porque eso, el foco que quita más menos visibilidad, menos delincuencia, o sea, se va a poder transitar más expeditamente por ahí, porque ya va a haber mucha luz. Y eso, y yo, como les digo, yo estuve presente cuando se partió con esto, me invitaba muchas veces con don Carlos, y yo como secretaria y él como presidente de la Junta de Vecinos, fuimos muchas veces a reuniones donde veíamos la maqueta o todo lo que nos presentaron, cómo iba a ser. Bien dice don Jorge que va a ser durable para que dure muchos años. También nosotros como vecinos, los vecinos de ese mismo sector tienen que poner de su parte, porque como se bien dice, son muchos millones, y yo también estuve presente cuando vinieron los consejeros acá a aprobar los proyectos que le aprobaron a don Jorge, que fueron, estuve en esa sesión y por primera vez estuve, y yo lo felicito a él porque yo soy nacida y criada en mi pueblo y nunca había visto de que estoy acá en Mulchen, de que nací y de que todos los consejeros vinieran a aprobar proyectos aquí mismo, y donde también él nos hizo partícipe a nosotros como ciudadanía en ese consejo, porque comúnmente nosotros como ciudadanos siempre vemos que se hace en la televisión y lo hacen encerrado entre puertas, donde lo hacen entre ellos nomás, y acá él invitó mucha comunidad y estuvo esa vez el teatro lleno y vio cuando y vinieron de Los Ángeles, que se le aprobaron proyectos a otros alcaldes también. Y yo muy feliz de eso, porque fui partícipe de eso y puedo dar testimonio de todo lo que ha hecho don Jorge acá en Mulchen. Incluso allá en la población tenemos el que hace poco se inauguró la sede de Santa Marta, muy linda, también estuve presente, que él, cuando fue concejal, él también apoyó la sede del adulto mayor. Y así, y también fue muy buen concejal. Cuando estuvo, siempre estuvo presente, escuchando y apoyando. Y ahora más bien como está presente como alcalde. Y yo le valoro eso porque él es un alcalde de pueblo. No es el alcalde que se cierra en su oficina y hay que estar hora esperando una hora porque es donde encuentra. Y así lo planteo yo y así mucha gente también. Y feliz porque ojalá, siempre le he dicho, ojalá los vecinos apoyen este proyecto, lo cuiden, porque
no es fácil conseguir tanta plata y no fue, yo creo que para ningún alcalde que se siente o para mismo don Jorge le lleguen así millones para que se haga una tremenda plaza. Y hay como que armar un proyecto, hay que armar, hay mucha gente, hay mucha gente atrás que puso su énfasis para que este proyecto se ejecutara, se expusiera y fuera aprobado, porque también nadie anda por la vida aprobando el Consejo Regional o el Intendente aprobando proyectos sin no haber tenido detrás de sus profesionales que pusieron su énfasis para que pudiera ser. Así que contenta de eso y agradecida de todo, o sea, al menos yo en ese tiempo era secretaria y por eso doy testimonio, estuve presente, porque yo con don Carlos era el presidente, pero yo fui secretaria y esos 3 años. Ahora ya soy la presidenta y feliz de estar apoyando esta iniciativa. Y gracias por todo lo que ha... No es fácil que lleguen recursos para todo, es una comuna grande, para los sectores rurales, para todo. Es una cosa que tiene que trabajarse mucho en conjunto y ver que se aprueben. No es llegar y esto es un proceso, estamos paso a paso. Ahora se firmó el convenio, ya se firmó, las lucas llegan, pero ahora falta la licitación, como dice. Y también me gustó porque la gente va a poder tener una fuente más de trabajo, porque eso va a generar trabajo. Y si se le va a dar la oportunidad a la gente de nuestro sector, mucho mejor, porque tanto que lo necesitamos, el trabajo digna a la persona, sin trabajo no... Nada. Entonces, un aporte, aunque sea un año que se esté haciendo eso, pero ya va a generarle a esa familia un par de meses tener recursos para llevar a su familia, sustento a su casa. Y además la van a sentir más... Más propia. Más propia, más cariño, porque van a trabajar en el mismo sector. Claro. O sea, esa es la idea, que estos proyectos también le den trabajo a la gente de aquí, de la comuna. Sabemos que no va a poder contratar a todo el personal. Por supuesto, porque técnico, pero la mayor parte, la mayor ojalá parte. La puedan... El trabajo del área verde, la mano de obra gruesa, digamos, también se puede contratar. Bueno, y después habrá que mantener el área verde también del sector. Por supuesto. Tal como dice la señora Flor, va a tener mayor iluminación el sector. Escaños donde la gente adulto mayor a lo mejor quiere ir a descansar, a tomar un poco de aire, los niños quieren ir a jugar, van a tener sus espacios. Yo decía el otro día, la Organización Mundial de la Salud dice que hay que contar a lo menos con 9 metros cuadrados de área verde. Sin embargo, lamentablemente no hay comuna que cuente con eso, siempre son los espacios reducidos. Entonces, por eso es que yo me siento tan conforme y contento de haber logrado este proyecto y en un tiempo récord. Por eso quiero felicitar también a todo el equipo técnico, a los que estuvieron, a los que están y a los que estarán ejecutando este proyecto, puesto que aquí hay un trabajo enorme, Mauricio. Yo, sin ninguna duda, logro la consecución del proyecto, que nos aprueben el proyecto, pero aquí hay un trabajo detrás de todo un equipo técnico, no es llegar y preparar un proyecto de la noche a la mañana. El equipo se pasó meses trabajando en este proyecto, consultando, sacando observaciones, y hoy día, como te digo, ya es un proyecto que está aprobado, firmado el convenio. Este día miércoles los recursos van a ser traspasados, ahora es licitado, y la gente esto tiene que saberlo, porque la gente a veces cree que se nos aprueba un proyecto un lunes y cree que el martes ya deberíamos contar con él. No. La gente también tiene que informarse y tiene que aprender, porque es verdad, a veces pueden hacer las consultas del caso. Para eso estamos nosotros, para responder. Pero a veces también se hacen críticas infundadas porque no conocen la información. Por eso nuestro deber es poderlo informar a ellos, entregarles de primera fuente quienes somos los encargados de hacerlo, para que ellos estén bien informados. Nosotros entregamos, como bien lo dice tiempo atrás, la sede del Club Deportivo Santa Marta. El presidente de ese entonces me pidió, cuando yo era candidato, que construyéramos esa... que ellos anhelaban tener una sede social. Y ya la tienen. Construimos hace poco una plaza activa. La señora Esther, sí, que seguramente nos puede estar mirando, que es la presidenta del Club de Adulto Mayor del sector, ella sabe cuánto nos jugamos para construir también su sede del adulto mayor cuando era concejal. Cuántas veces visité el sector fumigando, vacunando las mascotas con mis amigos que eran veterinarios de manera gratuita. Hoy día lo incorporamos, este servicio, dentro de la municipalidad. Vamos a tener nuestra clínica, estamos fumigando, estamos llegando a los sectores también, vacunando a las mascotas, ayudando. No lo hemos dejado de lado, siempre hemos estado ahí, y esto es un ejemplo más.
Lo otro que quería agregar, que la plaza viene también con una parte donde se van a poner a ganar los feriantes, porque comúnmente ahora se hace una feria ahí, también va a haber que ver, pero yo vi la maqueta y viene una parte destinada, como a lo mejor no todos los que van a vender ahí van a caer a lo mejor, porque de momento, no, pero no es un espacio, pero viene con un... Pero va a existir en la plaza ahí, como para que se ganen a exponer ahí la venta. Y vamos a trabajar conjuntamente con todos los feriantes en cómo nos organizamos de mejor manera también, para que puedan seguir vendiendo, para que puedan seguir haciendo sus negocios. Sí. Lo importante es que nos ordenemos, no que nos desordenemos, porque a veces se pierden también fondos, se pierden instancias a las cuales se pueden postular porque la gente no conoce. Entonces, si bien es cierto, ha llegado harto negocios, vendedores, creo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, a lo mejor adecuar también otro lugar ahí para que la gente pueda seguir vendiendo sus productos, porque nosotros no queremos dejar sin fuente laboral. Yo quería permitirme este espacio para poder tocar ese tema, que ni usted ni yo como presidenta, que quede claro que queremos reducir ni echar a la gente, porque es una entrada que tiene... hay mucha gente que sus cosas que tienen que ya no las pueden utilizar, a veces la feria de las pulgas, exactamente, pero son cosas que ellas tienen, que de repente sacan del closet, que ya para no botarla o todo, son cosas que a lo mejor a otras personas también nos sirven. Ellos van a vender ahí, y ni la Junta, ni nosotros como directiva, ni la presidenta, yo como presidenta, ni la directiva de Junta de Vecinos, nosotros no cobramos nada. Nosotros no le cobramos a nadie, ni estamos cobrando, ni le vamos a cobrar. También estamos preocupados, también queremos que se siga y no se pierda, porque esto es de hace tiempo, porque una cosa genera trabajo. No todos ganan tanto, porque a veces es 1,000 pesos que se venden para el pan, para el almuerzo. Pero sí, estamos nosotros analizando, que somos los planteados, don Jorge, de ver un lugar más o menos que sea accesible, que no moleste y que ellos también tengan en ese espacio y puedan todos ganarse a vender y no, como dice don Jorge, ordenado, porque así se le puede dar sus tres metros, entonces van y no tengan que madrugar, porque aquí últimamente ya hay que levantarse a las 4 de la mañana para poder tener el espacio. Y por supuesto la prioridad nuestra va a ser siempre los mulchaninos y mulcheninas. Sí, con el respeto que por supuesto la gente de afuera, pero la idea es ordenar con la gente principalmente de acá, sin prejuicio de darle oportunidades también a la gente principalmente del sector de la población. Sí, porque es un tema importante. Sí, es un tema... Sobre todo para la gente de Mulchen, porque hay mucha gente del sector que va a esa Feria de las Pulgas a vender, y es importante que tengamos... Y yo creo que es importante tocarlo acá, porque hay muchas difusiones, comentarios y dudas que tiene la gente, porque se han hecho muchas listas, otras personas han ido a decirle cosas, y yo quiero aprovechar este espacio, ya que me invitaron, para hablar y que decir que en ningún momento don Jorge como alcalde de la comuna, ni yo como presidenta, ni mi directiva atrás que está en este momento, que somos los actuales dirigentes que estamos dirigiendo la población, en ningún momento hemos llegado al municipio a pedir que se elimine la feria, ni tampoco nosotros estamos cobrando nada. Que sí estamos como darle el espacio, pero ordenado. Lo que sí, don Jorge, necesita saber cuánto es lo que vamos ahí, porque el municipio tiene que saber más o menos a cuánto le va a dar un espacio, porque si no tiene una orden, más o menos. Y las veces que yo le he pedido a la gente, en ese tiempo yo era secretaria, porque vinimos con don Carlos a sentarnos con don Jorge, yo era secretaria, él me pidió que inscribiera más o menos la gente que quería, que iba a trabajar en ese lugar, para él tener una idea más o menos de cuántos son los feriantes que van, o de cuántos son de Mulchen y cuántos son de afuera, para poder ordenar esto. Y de repente, a lo mejor, como usted sabe, y la gente que le quede claro, de repente uno, para hacer el oficio, porque todo tiene que ser formal, no puedo llegar yo con una hoja de cuaderno y le traigo aquí, tú sabes que le traigo todo lo... Entonces, de repente uno como presidenta o como dirigente, nosotros no tenemos plata, no los pagan sueldo ni yo voy a sacar de mi bolsillo. De repente uno le pide 100 pesos ya para hacer ese oficio, porque los cobran para hacer un oficio, porque no tenemos yo misma los medios como para imprimir algo, pero...
pero nunca hacía la intención. Hay que esperar a hacer bien este tema, que sea un tema ordenado y que es por sobre todo... Es más que ahora se va a construir la plaza, la idea también... Va a ser un espacio donde ustedes van a poder vender también, si ustedes dicen que hay un espacio sí, también. Sí, pero la idea es que sea ordenado para que así no se destruya lo que se está construyendo, porque la idea es esa, que cuando ya la plaza esté hecha, se cuide y lo cuidemos entre todo el pueblo, no solamente los que estamos en el sector, porque los que van a vender de afuera... No les va a interesar, o sea, a lo mejor eso es lo que nosotros como vecinos, y me lo han planteado en reuniones, me han planteado que la idea no es que vengan de afuera, se suban las camionetas arriba y se pongan a vender y destruyan lo que nosotros hemos, por tantos años esperamos este sueño, que ese espacio se ocupara para una plaza bonita y que se destruya por gente alterna que ni siquiera es de la población. Entonces, eso es lo que no nos preocupa, no es que queramos parar la feria y que queramos que nadie vaya a vender allá. No. Y estoy aprovechando este espacio para que quede claro y no se sigan difundiendo cosas, comentarios, porque de repente la gente escucha una voz y sale allá y al final las ideas o las informaciones se intercambian. Por eso estoy aprovechando el espacio de que... Lo importante, también, señora Flores, que aquí nosotros hemos sido claros, este programa va a quedar grabado posteriormente para que sirva de prueba. En ningún caso se va a eliminar la feria, la feria va a seguir igual, pero va a ser paralelamente con el desarrollo de la plaza. Sí. Queremos que los vecinos cuiden la plaza porque va a ser de usted un gran espacio que probablemente va a ser la envidia de muchos. Exactamente. Porque cuando lo vean, es cosa de ver el video, es cosa de ver la maquinaria. Va a ser mejor que la plaza de acá del centro. Va a ser mejor inclusive que la misma plaza de acá. Que la misma plaza del centro. Pero también queremos que esa plaza, que ese lugar perdure en el tiempo. Exactamente. Y que sirva a todos los vecinos, especialmente niños y adultos del sector, pero además que también se desarrolle la plaza de manera armónica, ordenada, por supuesto, con el proyecto. Y eso es lo que queremos, que los vecinos no se pierdan ni lo uno ni lo otro. Desarrollo de la plaza, desarrollo de la feria, pero ordenadamente, que se le va a dar el espacio. Tenemos, nosotros un tiempo producimos la costanera. Correcto. Y yo creo que ahí queríamos... Ahí hay que trabajar e involucrar a los vecinos en este proyecto común. Ya. Bueno. Después de ver distintos temas del sector Gureo, donde la plaza obviamente es lo más importante, vamos a tener ahí dentro de poco ya la postura de la primera piedra, me imagino, cuando ya la licitación llegue a buen puerto, vamos a estar colocando la primera piedra de este proyecto. Pero lo último que realizamos fue la firma del convenio, vino el intendente. Así es que los invitamos a ver la nota donde el intendente junto al alcalde Jorge Rivas firmaron este convenio en el frente de la Municipalidad de Mulchen. Un importante paso se dio para la construcción de la Plaza Bureo, ya que el alcalde Jorge Rivas firmó junto al intendente Rodrigo Díaz el convenio que permite el traspaso de los recursos para realizar esta obra, la cual es muy esperada por la comunidad del sector. El hall del edificio municipal fue el escenario para realizar esta actividad, la cual implica el traspaso de 1.487 millones de pesos desde el gobierno regional hacia el municipio, lo que permitirá comenzar con el proceso de licitación de esta plaza, la cual tiene una superficie de 9.654 metros cuadrados. Para el alcalde de Mulchen, Jorge Rivas, este es un momento importante, pues permite comenzar a concretar este proyecto, el cual permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos. Si bien es cierto, el año pasado se aprobó este proyecto, que es la construcción de la plaza en la nueva población Bureo, desde ese momento hasta ahora, que es la firma de convenio, que es el segundo paso entre el intendente y quien habla, firmamos el convenio, eso significa que ahora nos van a transferir los fondos para iniciar prontamente, luego de unos trámites administrativos con la Contraloría General de la República, la licitación respectiva que invitará a los diferentes empresarios interesados en ejecutar esta magna obra. Son casi 1.500 millones de pesos que, no hay duda, van a venir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la gente. Mobiliario urbano, sombreadero, juegos, plazas activas, lugares para el adulto mayor, escaños, etcétera, áreas verdes que la gente del sector necesita. Tenemos que llegar con esta grande obra no solo a las capitales regionales o a las grandes ciudades, sino que también a lugares como la comuna de Mulchen y en especial a la población Bureo. En tanto, el intendente regional Rodrigo Díaz manifestó que este es un espacio que necesitaban los vecinos para recrearse, pasear y principalmente hacer comunidad. Lo que estamos haciendo aquí es dar solución a una necesidad muy anhelada por la población Bureo. La población Bureo es una población que luchó para, a través de Chile Barrio, poder salir adelante.
lo han logrado, tuvieron sus viviendas, pero faltó construir equipamiento comunitario. Y lo que me pidió el alcalde Jorge Rivas en enero del año pasado fue, por favor, junto con dirigentes vecinales, demos una solución a este problema, porque la gente necesita espacios donde poder tener recreación, donde poder salir a pasear, donde tener su patio, donde hacer comunidad. Y por eso aprobamos en el mes de octubre con el Consejo de Gobierno Regional los recursos para poder hacer esta plaza, son casi 1.500 millones de pesos, y a continuación, en el día de hoy, hemos firmado el convenio que transfiere esos dineros, va a transferir esos dineros a la municipalidad, que le corresponderá licitar y concretar este anhelo, que aproximadamente en un año, 3 meses más, va a estar listo a disposición de todos los vecinos, como otras obras que hemos iniciado, obra que se hace, que se comprometió en este gobierno y se va a terminar en este gobierno. La presidenta de la Junta de Vecinos Nueva Amanecer, Flor Constanzo, sostuvo que esta firma de convenio es muy importante, pues permite cumplir un sueño de los vecinos del sector, por lo que agradeció al alcalde Jorge Rivas por llevar a cabo esta iniciativa. Bien, pues feliz por este proyecto que se pudo ahora firmar y a concretar, que ya luego se van a ejecutar para licitar y empiece la empresa a trabajar ahí adentro de nuestra población, porque era un sueño que se esperó por mucho tiempo, y gracias a esta administración de don Jorge, que vamos a cumplir todos los vecinos que vivimos en nuestro sector con nuestra plaza, que ya eso estaba destinado de muchos años y faltaba concretarse. Y bueno, lo más que puedo decir es gracias a esta administración, porque si no, no se hubiese hecho posible este sueño, y era un pedazo de terreno que estaba tirado ahí para delincuencia, basura y todo. En tanto, el concejal Pedro Amigo se mostró contento por la firma de este convenio, que significará construir una plaza que le dará un gran espacio y un adelanto para los vecinos del sector. Estamos viendo, es cierto, la bendición de este rodillo compactador y también de la cama, ¿cierto?, para trasladarla. Más aún contento con la firma por parte del intendente, junto al alcalde, junto a los vecinos del sector de Bureo, de lo que va a significar esa futura plaza, donde, ya bien lo decía, se van a invertir más de 1.500 millones de pesos aproximadamente, lo que le va a dar un nuevo plus, un nuevo espacio al sector de Bureo, y lo que va a significar un gran adelanto. Así que feliz, contento como concejal de la comuna de también haber aportado en todas estas iniciativas que trabajamos desde el municipio para nuestra gente. Además, como parte de esta ceremonia, se inauguraron 2 nuevas maquinarias que permitirán el mejoramiento de los caminos de la comuna. Se trata de un rodillo compactador que se adquirió gracias al Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, con una inversión superior a los 60 millones de pesos, y un remolque tipo cama baja para trasladar esta máquina, la cual se adquirió con fondos municipales con un costo de 18 millones de pesos. Volvemos de la nota donde, además de la firma de convenio, realizamos la inauguración de el remolque cama baja y también del rodillo compactador, los cuales también van a ayudar bastante a mejorar los caminos de nuestro Mulchen. Pero tenemos que despedirnos. Señora Flor Constanzo, sus últimas palabras para despedir este programa. Bueno, agradecerle por su invitación y poder estar aquí exponiendo y agradeciendo todo lo que se está haciendo, y feliz por esta firma de esto, y esperar que tengamos una linda plaza y a cuidarla nomás, y agradecerle a don Jorge por toda la gestión que ha hecho y que siga adelante nomás. Eso, agradecer. Muchas gracias, señora Flor. Alcalde, las últimas palabras. También se inauguró dos vehículos importantes, 60 millones de pesos, el rodillo compactador, y cerca de 20 millones de pesos la cama baja para trasladar ese mismo rodillo. Efectivamente, entre la cama baja y el rodillo son alrededor de 100 millones de pesos, 90 y fracción. El rodillo también lo ganamos a través de un proyecto, igual FNDR, como ganamos también la plaza FNDR, tal como ganamos la moto niveladora que Mulchen no tenía, y de igual forma hoy día el rodillo viene a complementar el trabajo de la moto niveladora. Y por supuesto, la cama baja que la adquirimos con recursos nuestros va a ser el móvil que va a trasladar, claro, este rodillo a los campos y a los distintos sectores. Estamos felices también por ello, porque además junto al intendente aprovechamos de recorrer los trabajos que se están realizando al interior del edificio donde va a funcionar el cuartel de la PDI, aquí en Mulchen, frente a la Plaza de Armas. Quiero agradecer al intendente, agradecer a todas las autoridades presentes, agradecer a nuestro equipo técnico, que es el que está detrás de todos estos proyectos,
a todos los funcionarios municipales que son parte también de la concreción de estos anhelos. Felicitar a la presidenta, a la señora Flor Constanzo, a toda su directiva, reiterar también los saludos a don Carlos y a su familia y a toda la gente de la población Nueva Bureo, y decirle que, por supuesto, el compromiso nuestro siempre ha estado con ellos, tal como cuando fui concejal, más bien hoy día como alcalde. Así que nos sentimos muy contentos de poder concretar la firma de este convenio, que nos va a permitir licitar prontamente, colocar la primera piedra y construir esa hermosa plaza para estos vecinos y vecinas que se lo merecen. Muchas gracias, alcalde, y a ustedes los dejamos invitados, como siempre, a visitar nuestras redes sociales, nuestra página web www.munimulchen.cl y a Facebook y Twitter Munimulchen. Los dejamos invitados entonces para un nuevo programa de gestión municipal.